SACIN de Te Cuenta, un programa de entrevista que realiza la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, un programa que quiere invitarte a sentir, a conocer, a informarte sobre muchísimos temas que tocan nuestras sociedades. Hoy nos acompaña una maestra, ella es una gran invitada para mí y para todos INDE. Ella es María Teresa Luna, doctora y postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Master of Science de la Universidad de Nova y docente e investigadora de nuestra Maestría en Educación y Desarrollo Humano dictada aquí en la Regional Sabaneta SINDE con alianza con la Universidad de Manizales. Entonces le damos una gran bienvenida a la profesora María Teresa. María Teresa, bienvenida. Es un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Además, quiero decirte que agradezco que esta conversación la tengamos en este salón, porque aquí ha transcurrido mucho tiempo de mi hacer de maestro. Este saloncito está lleno de vida mía puesta aquí. Entonces, es muy rico estar aquí. Maravilloso, maravilloso que estés aquí. Nos trae aquí este espacio para estarnos muy agradecidos y agradecidas, obviamente, toda la comunidad SINDE, por algo nuevo que nos trae la profesora y doctora María Teresa Luna, y es este nuevo libro que acaba de lanzar que se llama Cuerpo, Territorio y Política. Es un libro que es un proyecto que hace parte del programa Sentidos y Prácticas Políticas de Niños, Niñas y Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá. Un camino posible de consolidación de la democracia, la paz y la reconciliación mediante los procesos de formación ciudadana. Empecemos entonces hablando un poco de esta experiencia de este libro, que tengo entendido que se trabajó con jóvenes básicamente del municipio de San Francisco, Antioquia, municipio que fue muy afectado por el conflicto armado. Sí, André, mira, esto creo que para mí es una línea de continuidad de un trabajo que ya había realizado SINDE en Cocorná y Granada, en alianza con la Fundación Mi Sangre, con el programa Constructores de Paz, niños, niñas y jóvenes constructores de paz. Cuando nosotros en ese momento hicimos otra investigación relacionada con narrativas del cuerpo herido, niños, niñas, espectadores y protagonistas del conflicto armado, cuando surge la idea de presentar un nuevo proyecto por ciencias, dijimos, bueno, vamos a continuar. Pero entonces dijimos, ya no busquemos el tema de las heridas, busquemos el otro lado, la posibilidad de paz, de reconciliación. Y dijimos, bueno, sigamos haciendo el Cocorná y Granada, pero no, nos pusimos a pensar que estos municipios ya están, pues, creemos sobreintervenidos en el tema de investigación e intervención. San Francisco es un pequeño municipio, muy pequeñito, tiene aproximadamente 6.000 habitantes más o menos. Fue asolado brutalmente por el conflicto armado, tuvo presencia de todos los actores del conflicto armado, y decidimos irnos a un territorio al que pocas organizaciones han llegado, y además para hablar de paz, para hablar de reconciliación. Yo creo que era como para mirar cómo estaba resonando el tema finalmente de la esperanza, sobre todo en la ruralidad, porque es un municipio preferentemente rural. Claro, y cuando hablamos de jóvenes, me imagino que suscitaban memorias, historias dolorosas. Entonces, ¿cómo abordar el tema desde la esperanza, pero tratando estos temas dolorosos y no dando importancia a eso? Porque a veces tornamos a darle importancia a eso. ¿Cómo a la hora de querer transformar y de construir paz, empezamos a usar otro tipo de diálogos, otros lenguajes? Sí, mira, yo en eso tengo mucho que agradecerle al equipo de investigación. Fue un equipo con el que nos pensamos esto semana tras semana. Trabajamos con jóvenes que estaban entre los 13 y los 20 y pico años. O sea, teníamos jóvenes que habían vivido directamente, teníamos, por ejemplo, un chico que había sido afectado por una mina antipersona. Teníamos jóvenes que habían participado en actividades de narcotráfico, de producción de droga, etc. Pero otros que la historia del conflicto era quizás una memoria familiar.
Entonces, llegar a eso, nosotros no entramos preguntando por la violencia, ni por el dolor, ni por el conflicto. Yo creo que fue algo que ellos fueron construyendo como memoria. Lo que hicimos fue empezar, dado que había sido un municipio con altísimos índices de desplazamiento, lo que nosotros llamamos el desarraigo, y bueno, entonces empezamos a hablar del territorio y empezamos a trabajar con ellos, que ese territorio es un municipio, además que hay mucha dificultad de comunicación entre el casco urbano y las veredas, porque hay algunos caminos que son caminos de trocha. Entonces sentíamos como una fragmentación de los jóvenes en lo que era su territorio, y empezamos a trabajar fuertemente el territorio, la manera de habitarlo, la manera de nombrarlo, y empieza a emerger una cosa que fue muy importante, y es el amor por el territorio, el tema del cuerpo situado, que para nosotros fue clave. Por eso el libro se llama Cuerpo y Territorio, porque creo que eso fue lo que descubrimos con ellos. Me faltó la palabra amor, pero ahí dentro está la palabra amor, porque entendimos que para los jóvenes esa categoría público es una categoría muy propia del discurso político, es muy abstracta. Era más concreto territorio, donde compartimos lo que es de todos, lo que nos pertenece, y cómo queremos ocuparlo, cómo queremos habitarlo. Hicimos, eso nos llevó, por ejemplo, a tener que hacer un estudio adicional que está ahí en uno de los capítulos sobre, que nosotros lo llamamos los regresados, porque con todas las políticas de restitución de tierras para los jóvenes había un gran problema, y es que no tienen opciones de trabajo más que la tierra. O sea, pero ¿cómo? Si pues todavía no ha acabado el desminado, aunque el gobierno diga que sí, ellos dicen que no, hay veredas completamente abandonadas todavía. Claro. O sea, necesitamos esto. Entonces, ¿cómo estará ese tema de la tenencia de la tierra? Profe, y entre estos hallazgos que pudieron haber tenido todo el equipo de investigación, me surge una pregunta, y es, esas dudas de estos jóvenes por este territorio, por el agro, pero surgió esa manera positiva de sí estar interesados. A veces pasa que cuando son desplazados y llegan al casco urbano por desplazamiento, pues ya después los jóvenes, precisamente los jóvenes, no se sienten motivados a volver a trabajar la tierra. En este caso sí fue así, sí sentían esa motivación por querer a volver a lo propio, volver a la tierra, volver al agro. ¿Surgió eso? Yo creo que muchos tienen tradición campesina y quieren eso. Hay otros, por supuesto, que quieren estudiar, y la opción que se les ofrece allá es muy precaria. Les ofrecen a veces capacitaciones que no tienen ningún sentido, como decir que les van a llevar un programa de formación en carpintería a un municipio con una población tan escasa, y que harían 20 carpinteros allá. Es decir, yo creo que hay un problema de consultar el deseo de los jóvenes, ¿cierto? La migración de los jóvenes en la ciudad a veces sucede en muchos casos por falta de oportunidades en su propio contexto. Pero hay algunos que quieren permanecer de distintas maneras. Hay algunos que quieren permanecer vinculados a la tierra, otros querrán vinculados al comercio, otros querrán encontrar otro oficio. Habrá nenas que quieren fundar su familia allá. Pero lo que creemos es que la opción es muy precaria. Los jóvenes no tienen participación real en las decisiones. Una de las cosas que nos llama la atención es que los adultos siempre deciden por nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Creo que todo el tiempo, todo este año y medio de conversación con los jóvenes, siempre fue muy a la expectativa de su deseo. La planeación siguió el ritmo de su deseo, los temas siguieron el curso de su deseo, y por supuesto lo que queríamos comprender partía siempre de su deseo. ¿Cómo eran estos encuentros para poder nutrir este libro, este tesoro? ¿Cómo eran esos encuentros con esos jóvenes? ¿Cómo se construye la paz con estos jóvenes que conocen varios de los limitantes y que ellos mismos aceptan que no se ven como sujetos políticos, sino que los adultos terminan decidiendo por ellos? ¿Cómo eran estos encuentros?
a estos encuentros eran uno, tenían que tener un ritmo muy particular, porque es población campesina, muchos tenían que llegar desde las veredas, había unos que llegaban desde el corregimiento de Aquitania, que queda por fuera del casco urbano, lejísimos, como a 3-4 horas del casco urbano. Entonces nos tocaba bajarlos en un transporte especial que contratábamos, tenerlos una noche en un hotel con todo para poder reunirse con los compañeros de las demás veredas y algunos del casco urbano. Era una cosa hermosa ver cómo llegaban llenos de expectativa. Lo que nosotros hacíamos era proponer siempre un tema básico, llevábamos un menú de actividades y lo íbamos trabajando siguiendo el ritmo de ellos. Pero lo que te digo es una cosa importante: nosotros diseñamos un instrumento para mirar qué sentidos tenían ellos sobre la paz, sobre la reconciliación, sobre el perdón, sobre el conflicto. Y todos esos muchachos tenían claro la paz, qué paz negativa, la paz hay cuando ya no haya armas, o la paz hay cuando haya desarrollo. Todos esos conceptos que teóricamente uno ve, los tenían. Pero después, en el curso de los talleres, la cosa más importante que nos enseñaron es, mire, nos decía, mire, prof, ese tema de la paz no es como lo estábamos nosotros pensando al principio. No basta que dejen las armas mientras no pacifiquemos los corazones. La paz, nos dijeron, es una emoción y tiene que ver con un cuerpo que está emocionalmente tranquilo. Me da escalofrío escuchar eso. O sea, mientras los colombianos no pacifiquemos el corazón, porque los llevamos a explorar no solamente el conflicto armado, pues de todo eso, sino esas otras violencias, el maltrato intrafamiliar, pues las problemáticas sociales ligadas a la violencia. Y finalmente, la paz es una emoción de un cuerpo que está tranquilo. ¿Cómo asumen también esas? No sé si le tocó vivir durante los encuentros, cuánto tiempo fue el trabajo de investigación, y en ese momento tocó pasar por recibir a jóvenes que hubieran retornado con sus familias. ¿Cómo eran esas emociones, ese tema de los retornados, ese tema de volver a la tierra, y de estos investigadores, ustedes y su grupo de investigadores, recibir a un joven que está viviendo, que estaba pasando por eso? Una vez aquí alguien en Chile me dijo, usted tiene que estar muy loca para haber formado ese equipo de investigación, porque todas, afortunadamente, tienen algún rayón que les permitió hacer apuestas distintas. Entonces, todas entraron muy abiertas a eso, a recibir, a acoger, antes de intentar proponer o dar o entregar lo que el otro no está pidiendo. Creo que esa actitud es la actitud de acogida del otro, acoger al otro con lo que llega, ¿cierto? Muy silenciosos, profundamente silenciosos, tan silenciosos que lo que hicimos fue filmarlos en una sesión y a la sesión siguiente ponerlos a que se miraran, a que pensaran su silencio. Esas poblaciones rurales nuestras vienen de la violencia de los años 40. O sea, hay gente para la cual la violencia es normal, es natural que un hijo se desaparezca, porque finalmente es su historia, el abuelo lo mataron. Entonces hay veces que son memorias que hay que ir esperando a que emerjan, y que emerjan desde el lugar que emerjan. Si son memorias que vienen de la narrativa de la mamá, si son memorias propias, si son memorias de oídas en los medios de comunicación. Creo que el tema de la memoria, este equipo lo trabajó perfectamente, porque lo que te digo, André, es que antes de tirarnos a darles y o a llevarles talleres ya prehechos, era la actitud de la acogida, de escuchar al otro, a esos cuerpos emocionantes que llegaban expectantes, a ver qué íbamos a hacer. Y con la maravilla de la motivación adicional que tenía, era que le dábamos unos almuerzos. En el libro yo le doy gracias a doña Idalí, la señora que nos hacía los almuerzos, porque claro, y sabía pues que ellos lo disfrutaban, nos llevaban almuerzo en hoja, y los muchachos repetían
Entonces había toda una dinámica en la que todo se conjugaba para que eran encuentros de mucha risa, mucha reflexión, yo diría que de mucha alegría. Puedo decir que en los seminarios que la profesora María Teresa nos da en la maestría, algo de lo que nos enseña es que ella, aparte de ser maestra, viene a aprender de los alumnos y de las personas con las que realiza estas investigaciones. ¿Qué aprendió usted de estos jóvenes de construir la paz? Ellos, me imagino que desde sus corazones, desde lo más íntimo, desde sus memorias, construyen la paz. ¿Usted qué pudo haber aprendido ahí? Ay, yo creo que yo quedé muy tocada con su disposición al amor. El amor al territorio, al amor al contiguo, al amor al prójimo. Ellos, mientras que en la evaluación final valoraron mucho haber hecho amigos de otras veredas, ellos no se imaginaran que en su propio territorio había otros jóvenes con inquietudes similares con los que pudieran encontrarse, hablar de cosas en común. Su disposición al amor. Me parece que, además que Abril, a mí eso me estremeció. De hecho, hay un comentario que se hace ahí, bueno, una parte que se dedica a la relación entre el amor y la política. El lugar del amor en la formación política. El lugar de lo bello en la formación política. Yo creo que esta es una investigación para mí que me dejó el alma llena de olores, de sabores, de todo lo que es la experiencia estética de la continuidad. De oler, de gustar, de tocar, de oír la risa, de oír la queja, de oír. Claro, además para mí fue muy importante porque en el estado que yo estaba en ese momento de la investigación, con los problemas físicos, y yo iba allá y ellos me veían llegar, claro, yo era la mayor, pues una mujer de esta edad, y las investigadoras son jóvenes, entonces me iban allá. Y yo sentía que yo empezaba a conversar con ellos, y como que en ese momento la edad ya tampoco era un obstáculo. Yo al principio tenía un poquito de susto y dije, uy, yo a mi edad trabajo otra vez con jóvenes. Pero no, esa acogida de estos muchachos y estas chicas, esa disposición al amor. Por eso en el libro hay toda una parte dedicada a la relación entre el amor y la política. ¿Cómo podemos construir todos desde nuestro entorno, desde nuestras familias, desde nuestros amigos, desde nuestras parejas? Paz. Mira, yo creo que para eso es importante la actitud de comprender un mundo que se nos presenta de una manera. Además, un mundo que se nos presenta mediatizado. Y la mediatización que se hace, en lugar de los medios, es una reflexión muy importante porque nos muestran solamente la fealdad del mundo, la hostilidad del mundo. Y esa es la semilla de la desesperanza. Mientras que si fuéramos capaces de entender que el amor por el mundo es como cualquier amor. Uno ama a alguien y a veces ese otro le parece hostil, ¿cierto? Pero también tiene la capacidad de haberlo hecho. Y si uno es capaz de ver este mundo que nos presenta hostil, pero es capaz también de entender lo bello, ¿cierto? Y entender que estamos haciendo lo que podemos para conservar la belleza, para hacer unos procesos de hominización menos destructivos, más amorosos. Creo que es la paz es una resultante finalmente. Y yo sí lo entiendo con los muchachos. Eso es un asunto que está en uno, tiene que ver con la manera de enfrentarse al mundo. Si tú solamente ves hostil, ahora la pregunta es, si tú estás formando a alguien, ¿cómo lo formas para la percepción de lo hecho, de la belleza del mundo? Tú te imaginas en esta maestría, en aquel salón, estamos hablando de la estética y lo bello que está aquí afuera. Este libro, claramente, en todo lo que hemos conversado, no solamente va dirigido a investigadores o académicos,
Este libro podría leerlo cualquier persona, y mucho más en nuestro territorio colombiano, tanto urbano como rural. ¿Por qué hay que leer este libro? ¿Por qué es importante que las personas lean estas historias de jóvenes de Antioquia? Los primeros que quiero que lo lean son los y las jóvenes participantes que aparecen en los créditos como equipo de investigación. Aquí están los jóvenes y las jóvenes que participaron. Y el primer capítulo está escrito en términos etnográficos. Ya casi no se hacen descripciones etnográficas puras, porque la gente ya, con todas las dinámicas por ciencias de intelectualidad y de erudición, quiere teorizar mucho. El primer capítulo está escrito con una descripción, con un lenguaje sencillo, que cualquiera puede leer y puede entender qué pasó. Ya de ahí para adelante, el segundo, esperamos que, bueno, tiene un lenguaje un poco más intelectual, y después los otros tienen otra vez un tono del actor social, que los puede leer el líder comunitario, los puede leer el joven, esperamos que el alcalde de San Francisco, que vamos a ir allá a entregar el libro, pueda leer lo que le podamos aportar al municipio con la manera como estamos mirando la política pública de restitución de tierras en el municipio y todo el potencial que hay en estos muchachos y estas chicas para hacer la paz y vivir en paz. Profe, le digo profe porque es nuestra profe, y yo le doy absolutas gracias por contarnos, regalarnos un poco de eso que está en ese libro y que los invitamos y las invitamos a leer, y también les agradecemos a ustedes por conectarse con este programa, con CINDE, y los invitamos también a seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, Facebook como CINDE Colombia, Twitter e Instagram con Fundación CINDE, que allí compartiremos el link de este libro, porque ustedes tienen acceso libre a estas lecturas, a estas reflexiones, a este contenido. Así que muchísimas gracias, y esperamos que el próximo mes se conecten con otro tema de interés. Muchas gracias.